realizando talleres que buscan unir tejidos y construir sentidos, es muy importante crear un vínculo de confianza. Este vínculo de confianza va a permitirnos entre el investigador y los participantes emerger de mejor manera la información que se va a soltar, compartir con muchas mejores energías y emociones todo lo que estamos haciendo. En la clase marina, es un espacio que se llama Patente de Educación, que a los individuales es un espacio de información. Yo se lo entrego porque le puedo dar la forma que quiera. ¿Cuáles son los lugares que más significan para nosotros en nuestra historia del territorio? Digo que yo hice realmente, me identifica los momentos más agradables que pasé cuando yo estuve joven. Yo nací a 2 cuadras del mar Caribe, entonces eso estuvo muy marcado en mi niñez. Dibujé la playa, este soy yo, sentado a la orilla de la playa. Se armaba la colcha de retazos por parte de los y las actoras, actores sociales. Un camino de todas esas personas mayores que se encuentran acá, porque no son las mismas experiencias que tenemos nosotros los jóvenes. Pedazos de vivencias de cada persona que marca en un territorio. En este ejercicio, la cartografía social tiene como objetivo definir ese lugar soñado, ese espacio en el territorio los cuales los participantes sueñan con tener. Para eso es la cartografía, porque quiero un escenario imaginario de cómo queremos que se vea Ciénaga, por eso es que estamos haciendo esto. Yo diría que hace falta también como lugares para los adultos mayores. Hay unos medicamentos que no son accesibles por medio de la EPS y deben ser todos inclusivos. Por ejemplo, el valerato de estradiol no lo da la EPS. Lugares de deportes inclusivos. Centros de salud para personas LGBT, porque en muchas ocasiones no nos dan los medicamentos que necesitamos. Parques recreativos. Y también lugares de cuidado para el adulto mayor LGBT. Yo pienso que son como las necesidades del lugar ideal que tienen las personas LGBT de Ciénaga. En el momento, ya les digo, cada cuadro.